¿Qué significa para el peronismo el 17 de octubre? No solamente para el peronismo, yo creo que para la historia y la vida política nacional ha sido un hecho disruptivo, ha sido un hecho fundacional de lo que conocemos como lo que queremos conocer como la Argentina moderna. Ha nacido el movimiento político más grande de Argentina y de Latinoamérica, con una característica fundamental que es el cambio de élite política, si se quiere, es la irrupción de los trabajadores en el poder y el cambio de paradigma de lo que queríamos como nación, y todo eso vino a eclosionar un 17 de octubre con más de 1 millón de personas en la plaza pidiendo por la libertad del general Perón, ¿no? Y a partir de ese momento todo cambió en la Argentina, y a partir de ese momento fuimos una Argentina nueva, ¿no? Eso que terminás de decir, creo que es importante destacar que fue un movimiento popular surgido de las bases. Claramente, sí. Cuando surge la noticia que lo tenían preso al coronel Perón en ese momento en la isla de Martín García, se entró a correr la voz entre los sindicatos, entre los talleres de Ensenada, Berisso, de lo que eran gran parte del cordón industrial de la ciudad de Buenos Aires, que también tiene una particularidad, que como fueron las migraciones internas de gente del interior que fue a ocupar esos puestos de trabajo de la nueva Argentina que ya venía surgiendo, y esa clase social, ese nuevo actor social que va a venir a jugar fuertemente después en la política venidera de los próximos 70 años, la verdad que irrumpió en la ciudad de Buenos Aires, la coqueta ciudad de Buenos Aires, la París de Sudamérica, y fue a pedir por la libertad del coronel Perón, no solamente por la búsqueda de un líder, sino también la búsqueda de ese protagonismo político que venía queriendo tener la clase trabajadora. Bueno, un poco Perón le dio ese protagonismo desde el Ministerio de Trabajo. Exactamente. La Secretaría de Trabajo y Previsión, durante el gobierno del golpe de Estado que derroca a la década infame, con el gobierno de Farrell, la verdad que el coronel Perón en ese momento había sido el gran armador de la unidad de esos sindicatos que venían peleando por ahí en forma muy, 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 muy desagregada. La verdad que Perón, a través de las políticas sociales, le entró a dar sobre todo un reconocimiento, y más que un reconocimiento, sobre todo la necesidad de unidad. Por eso el mensaje de Perón en la plaza ese 17 de octubre de 1945 fue tan claro, digamos. Dice, le voy a dar un mensaje, el único mensaje que le voy a dar es: trabajadores, únanse, sean más hermanos que nunca, porque sobre sus espaldas se va a edificar la nueva Argentina. ¿Qué pasó después? Se recordó el 17 de octubre, era una especie de festejo popular, y se fue perdiendo con el tiempo. ¿Qué crees que puede pasar hoy con un partido justicialista, con un peronismo prácticamente atomizado? Sí, como bien lo decís, nosotros por ahí charlando, una de las charlas que tendríamos unos años atrás con el historiador Roberto Baschetti, nos contaba él recopilando parte de todo lo que es la simbología peronista, sobre todo los panfletos de los trabajadores. En ese momento charlaba y nos contaba que el 17 de octubre, tanto el 17 de octubre como el 1 de mayo, eran fiestas populares, como lo decís vos. O sea, eran fiestas populares donde no solamente estaba el mensaje de Perón, sino también se elegía, por ejemplo, la reina de los trabajadores. Era una gran fiesta popular. Después eso fue cambiando, porque fueron también cambiando los contextos políticos. O sea, después del derrocamiento de Perón en el 55, el peronismo estuvo proscripto. Gran parte de esa contención que necesitaba el pueblo trabajador de su líder, en el exilio, peleando por un reconocimiento de la fuerza política mayoritaria en la Argentina, que no podía participar en las elecciones, golpe de Estado y lo que se vivió luego. Con el regreso de la democracia, con Cámpora, se trató de volver
a tener esa efervescencia popular, pero el contexto político ya no era el mismo. Hoy en día, como decís, adolecemos de un gran sentimiento que es no podemos lograr la unidad. Ese mensaje que nos dejaba Perón, que era seamos más hermanos que nunca. Y la verdad que ante la adversidad, ante lo que está viviendo nuestro pueblo hoy en día, el avasallamiento de sus derechos, sobre todo a nivel de políticas económicas y sociales, necesitamos nuestro 17 de octubre, que capaz no sea yendo a tratar de rescatar a un líder preso en la Plaza de Mayo, sino que va a ser otro hecho político distinto, lo que va a juntar a todo el arco nacional, que gran parte de ese arco nacional responde al peronismo, a su doctrina y al Partido Justicialista, y la verdad que solo el tiempo, solo la realidad puede dictar ese tiempo. No es que la unidad la vamos a poner un día, una fecha para estar todos juntos, sino que la realidad que vivimos todos los días nos va a marcar cuál va a ser el hecho otra vez disruptivo para que podamos entre todos lograr derrotar de una vez por todas al modelo neoliberal y a lo que representa. Si bien es cierto lo que dijo alguien por ahí alguna vez, que no existe el peronómetro, ¿quién representa hoy al peronismo? Porque tenemos varias figuras dando vuelta queriendo ser, el peronismo soy yo o nosotros representamos el peronismo. ¿Quién podría ser la figura que represente al peronismo hoy? No hay un perfil peronista en la actualidad, por lo menos desde mi punto de vista. Claramente, hoy el peronómetro no lo tiene nadie. ¿Y cómo mediríamos el peronómetro? A través del conocimiento de la doctrina, a través de cómo han llevado en sus funciones la doctrina peronista, qué cantidad de votos tiene. ¿Quién puede decir o quién puede asumirse como líder de un movimiento tan grande y tan amplio como es el peronismo, tan amplio y diverso? Hoy solamente no hay solamente el peronismo que está dentro del gran armado nacional. Ahí tenés sectores de izquierda moderada, que lo representan en sus partidos, digamos, Sabatella por un lado, tenés sectores más reaccionarios dentro del peronismo, tenés sectores como por ejemplo Urtubey, que quiere una unidad sin Cristina. Nosotros lo que pensamos dentro de lo que somos el distrito Misiones del Partido Justicialista es que tenemos que estar todos, porque si estamos todos, la victoria es segura, porque si estamos todos, el peronismo nunca ha perdido una elección. Nosotros hemos perdido elecciones porque nos han dividido, hemos ido de alguna manera fraccionados, y eso es lo que quiere hoy el gobierno de turno para seguir llevando adelante las políticas: un peronismo dividido, un peronismo identitario, un peronismo que sea de la identidad de él o de la identidad de él, y que no podamos resolver nuestras contradicciones secundarias para ir de lleno a lo que realmente le hace falta a este país. Porque vos te podés poner de acuerdo con un compañero que diga, bueno, tengo tal opinión particular sobre este tema, pero sobre que haya hambre en la Argentina, que todavía tengamos gente con hambre en la Argentina y tengamos que solucionar eso, si nos ponemos de acuerdo que realmente el problema es solucionar eso, solucionar los problemas sociales y económicos de la gente, y después resolvemos nuestros problemas secundarios de forma que son claramente sectoriales o identitarios, y después que logremos la unidad de los argentinos, podamos resolver esos temas particulares, la verdad que ahí realmente encontraremos el norte para decir estamos todos juntos, lo resolvemos. ¿Cómo resolvemos los liderazgos? Lo resolvemos con una gran paso, lo resolvemos con un gran consenso, eso lo dirá el tiempo. Pero lo que no tiene que faltar es que en todos los compañeros tengamos en la cabeza que lo necesario para derrotar al gobierno neoliberal es estar todos juntos. Pero definir después quién conduce o quién sería el candidato en unas PASO, en una interna, previo a eso tiene que haber un acuerdo programático. Exactamente. Exactamente. Yo creo que el gran articulador de ese gran acuerdo programático lo está llevando a cabo el presidente del Consejo Nacional Justicialista, José Luis Gioja, que más allá de reunirse con los actores políticos más importantes dentro del arco peronista, las comisiones de política, las comisiones de economía ya vienen trabajando fuertemente sobre lo que le va a tocar gestionar
al próximo que gobierne el país que nos queda, digamos, un país endeudado, un país con otra vez el FMI tutelando desde adentro, con otra vez vencimientos impagables de deuda externa. Entonces, en ese gran acuerdo programático los compañeros ya están trabajando más allá de quién sea o no el líder o quién o a quién el peronismo lo va a llevar como candidato a presidente. Como secretario general del Congreso Justicialista Provincial, ¿se va a hacer algún acto para recordar el 17 de octubre? Se va a hacer un acto el 17 de octubre a las 19 horas. Esperamos a todos los compañeros. Nosotros tuvimos una semana de grandes definiciones políticas. Tuvimos una reunión del Consejo Político Provincial, donde se ha resuelto en consonancia con el Consejo Político Nacional dictar una amnistía, dictar una suerte de convocatoria a los compañeros que han sido candidatos por otros partidos o por otros frentes en distintas opciones electorales para que se acerquen nuevamente al partido, donde no se va a tomar ningún tipo de represalia sobre esos compañeros afiliados. Cabe decir que esto tiene más que ver con una cuestión del espíritu que quiere llevar adelante el Consejo Nacional Justicialista, porque nosotros, la conducción que hoy está, que es parte de una seguidilla de conducciones que han estado en la misma unidad de concepción y en la misma unidad de acción, que empezó con Ricardo Vélez en el año 2015, la siguió Juan Manuel Irrazábal y ahora la lleva adelante el diputado Rafael Pereira Piger, de que no se ha expulsado ningún compañero porque haya participado en las elecciones del 2015 o en las elecciones del 2017, ni se han elevado denuncias a la disciplina para que se le expulse o haya algún apercibimiento a algún compañero. Entonces, esto tiene que ver más que nada con el espíritu de unidad que nosotros buscamos, que es que vuelvan los compañeros, que se sientan como en casa, para armar primero, sentar las condiciones de unidad de concepción que necesitamos para decir, bueno, esta es nuestra base programática, y luego sobre eso planificar lo que va a ser la acción política electoral, pero también la acción política que tiene que ver con lo social, con lo gremial y con todos los ámbitos que hacen a la vida civil de nuestra provincia y nuestro país.